de la compuerta, ¿no? La vez pasada sustituí el volante de la compuerta en la ecuación de Schrödinger. ¿Y si fueras de la ecuación de Schrödinger? La de I es igual a I de S por I. ¿Ves? ¿Qué es eso? Bueno, entonces voy a preguntarle a quien crea que no se la regresaron. ¿Jugando? Sí. ¿La ecuación de Schrödinger cuál es? La pregunta es: I de ajá. Es igual a I de S. I de 1 menos D de S. Perfecto, muy bien. Entonces. Y deje ser el portal de control. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos esta que es la ecuación de este transistor, ¿verdad? La ecuación de Schrödinger. Y la ecuación del divisor de voltaje, ¿cuál es? Para alguien que esté distraído. Vaya. Para este circuito, si tenemos aquí un voltaje de disminución de gain de CND, ¿cuál sería el voltaje de gain respecto a este? Por divisor de voltaje aquí. La BDD. No. ¿Voltaje de gain es igual a qué? ¿Cómo? Ah, pero es el hijo. Si es el hijo. No. El divisor de voltaje es resistencia 2 entre R1 más R2. Eso lo vimos en circuitos. Despierta, por favor. ¿Sale? Bueno, esas dos son las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿verdad? Después, habíamos comentado que la malla del source, ¿sí? La escribíamos como el voltaje de gain, va a ser igual a qué menos voltaje gain source menos voltaje de la resistencia de source o voltaje source, va a ser igual a qué. Si los pasamos del otro lado, la ecuación del voltaje de gain, ¿a qué nos va a dar? El gain source, perdón. Voltaje de gain menos voltaje de source, ¿os va a dar igual a qué? Voltaje de gain source, ¿verdad? Y este ya es el que sustituimos en la ecuación de Schrödinger, ese voltaje gain source, ¿verdad? Vamos a sustituirlo. ¿Sale? Entonces, corriente de drain va a ser igual a corriente de drain source, perdón, corriente de DSS o máxima, menos 1, es 1 menos voltaje de source, que es voltaje de gain menos voltaje de source, que es RS por I. Ah, que lo podemos sustituir por. Porque la I es. La corriente de drain, es cierto, es igual a por la resistencia de source, ¿verdad? Entre el voltaje de estrechamiento al cuadrado. ¿Sí? Y luego, pues ya lo que hacemos es expandir. Vamos a expandir este cuadrado por dos binomios, ¿verdad? Uno menos el voltaje de gain menos la corriente de drain, resistencia de source, entre voltaje y estrechamiento al cuadrado, pero lo voy a poner dos veces, solamente para ser más explícito, porque se les olvide que está al cuadrado, ¿sale? Y entonces el siguiente paso es desplazar ese cuadrado. Exactamente, ID es ID por. Pues 1. 1 al cuadrado, que es 1, ¿verdad? Menos, porque tiene menos, 2 veces. Pues sería 1 por. 1 por. BG menos IDRS sobre B.
Exactamente. V de x. Más. Sí, el cuadrado de bg menos y de s sobre bf sobre el cuadrado. Exactamente. Por favor, ¿no? El cuadrado de bg. Por favor, ¿no? ¿Sale? Yo creo que los demás están estudiando para el examen. I de va a ser igual el de control. I de SS, voy a multiplicar el I de SS por 1. Es el I de SS. Ajá. Menos 2 I de SS. 2 I de SS por B menos I de SS en B por G. ¿Verdad? Más I de SS. I de SS por BG. Voy a desarrollar ahora este cuadrado. Ya sería BG al cuadrado. BG al cuadrado. Menos dos veces el primer cuadrado al segundo, que sería BG. Por I de. Por I de RS. Más. Más. I de RS. I de al cuadrado. RS al cuadrado. BP al cuadrado. Toma esto y entre. VP es el cuadrado. Y bueno, ahora lo que resta aquí es agrupar, ¿verdad? Las ides. Las ides cuadradas, etc. Pues primero voy a agrupar las ides cuadradas, que aquí está una ide cuadrada, ¿verdad? Voy a. Voy a ponerle un sombrerito doble porque aquí está la ID cuadrada. Aquí tenemos una ID. Aquí tenemos otra ID. Y aquí tenemos otra ID. Y las demás pues son constantes. ¿Verdad? Si lo pensamos respecto a ID. Entonces. Voy a pasar este ID del otro lado. Y va a quedar como negativo, ¿verdad? Y lo voy a igualar a cero. ¿Vale? Lo voy a igualar a cero. Y voy a primero a quitar este de aquí, ¿no? Que sería I de SS por RS cuadrada entre VP cuadrada va a estar igual a multiplicado por la corriente de 30 al cuadrado, ¿sí? Que sería este término, este por este, ¿verdad? Luego, ¿qué sería? Pues sería todos los que tienen ID, ¿verdad? Que parece que todos son negativos, ¿verdad? Este es negativo, este de aquí es negativo, y el de allá también que está del otro lado es negativo. Entonces, voy a poner un más y a todos los demás les voy a cambiar por positivos. Pues el que está del lado izquierdo de allá, lo voy a poner un 1. El siguiente es este de aquí. Es un menos ID por RS por 2 IDS. Por 2 IDS. Bueno, el factor 2 IDS no siempre viene, sería 2 IDS por RS. Sobre VP. Sobre VP. Después. 2. Es decir, es con signo positivo. Que es este de aquí. Sería 2. IDS. 2 IDS. Por VG. Por VG. Por
sobre id. Bueno, no, más bien por rs. ¿Por rs sobre r al cuadrado? ¿Entre el poder qué? No, por r. Y finalmente, todo lo que queda ahí, ¿no? Multiplicado por id. Ah, todo está multiplicado por id, ¿verdad? Sí. Más id sds por. El primero es 1, ¿verdad? El segundo. ¿Es qué? Menos 2 vg, incremento, ¿verdad? 2. Sí. Y menos id. No es cierto, más. Sí, más. Id s. No, perdón, ya no es id s, sería vg al cuadrado sobre vg al cuadrado. Tu vg al cuadrado sobre vg. Y nada más no faltaría el id en medio, profe. No, tu el id. ¿Cuál, cuál? En medio, en la parte, en el término del medio, sí, cierto, falta de ID. ¿Cuál fue la otra? A ver. Voy a ver si salió lo mismo. A ver, a ver si... Entonces, aquí ya tenemos nuestros valores de quién. Este es que. Pues sí, de... Ah, ¿verdad? Ah, sí. Para la ecuación cuadrática. Sí, sí, sí. Esta es B. Y esta es. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a hacer un ejemplo donde el mismo ejemplo que puse aquí. Y después ya cambiamos a otro. Pero yo tengo una duda ahí. ¿Dónde? ¿Por qué en el menos 2 no multiplicó por 1? Menos 2 por 1 de m multiplicó. ¿Aquí? Arriba. Ahí. Ah, aquí. Porque recuerda que es el primero al cuadrado, ¿no? Es este al cuadrado. El 1 al cuadrado lo damos. Ajá, es también a, en el desarrollo de ese binomio cuadrado, ¿no? Está todo bien, pero le falta. Me falta un término. No, sería 8 miliamperes. 8 miliamperes. 1.5K al cuadrado cuando estamos haciendo la pregunta. Entre 16. Pero está al cuadrado, pues se pone como 16. Exactamente. Pero bueno, para. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Va a hacer el cálculo, por favor? Claro. La de 1125. Perfecto, mismo de aquí. Ah, por ahí tiene mi calculadora. Luego B. Este B está no más. No me digas eso. No, no me digas eso, Roberto. La D es B. Ajá. B más igual a menos. 1 menos. 2 por 8. La doy. Por 8 miliamperes. Déjale abajo. Por resistencia de sol. ¿Cuánto es la resistencia de sol? 1.5K. Entre menos 4 voltios más, ¿nos cuento? Sí. Más 2, pero nada más que el BP va a ser cuadrado. Ah, no. 2 por 8 sería 3. VG. Por un VG, ¿qué es que? Ah, ese no lo tenemos. Tenemos VG. Necesitamos calcular el VG. El VG es igual a R2. R2 ¿quién es? ¿Es cuánto? 2 puntos. 270 acá, ¿verdad? Aquí. No. Entre. Entre. 2.1 megas. 2.1 megas. Más 250 kilos por los 16 volts. 16 volts. Y da 1.82. Ok, 1.82.
2. Entonces, esto lo sustituimos aquí. 1.82. RS. RS, 1.5 kilos. 1.5 kilos. Entre. Menos 4 cuadrados. Menos 4 cuadrados. Ese es D, ¿verdad? Sí. Menos 9.73. Menos 9.73. Y C. Ahora vamos con C. La C. ¿A qué es igual? A IDSS, que sería ¿cuánto? 8 miliamperes por 1, aquí me faltó un signo, ¿no? Ah, aquí está el signo. Menos 2 veces VG, sí. 2 veces por 1.8. Entre menos 4 volts más menos 4 volts, ah, no, perdón, 1.82 volts al cuadrado entre menos 4 volts al cuadrado. ¿Sí? Este es el C. ¿Y la C cuánto nos da? Da 0.169. Exactamente, 0.169. Entonces ya podemos ver que la corriente de drain, ya podemos calcular, ¿verdad? La corriente de drain va a ser igual a ¿qué? A menos D. ¿Cuánto vale menos D? D. D vale menos 9.73. Pues sería más, ¿no? Más sería más, 9.73. Más menos la raíz cuadrada de B cuadrada, que sería 9.73 o menos 9.73 al cuadrado menos 4 veces A. A es 1125 por C, es 0.161 entre qué? 2A, ¿verdad? 2A y A es 1125. Entonces nos dan dos soluciones, ¿verdad? Una cuando la raíz es positiva y otra cuando es negativa. ¿Cuánto nos dan? Y de 1 me da 2.4 mil y de 2 me da 6.2 miliamperes. Y de 1, así te da 2.4 miliamperes, y de 2 es igual a 6.2 miliamperes. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? La ID es la de positivo, ¿verdad? La ID con el 9.72 más. ¿Cuál es la? No, la verde. Es cuando lleva 9.73 más todo eso, ¿verdad? No lo sé. ¿Cuánto da la raíz?
¿De cuál? Sí, también. La raíz del, de la fórmula que tenemos. ¿Era 4.3? Sí, en azúcar. 4.3. 9.73. Más 4.3. 4.3. Sí, entonces, este es cuando es más. Es lo que ¿cuál es cuando es más? 6.2. Ajá, 6.2, a ver. ¿Cuánto pasa? 9.73. Al cuadrado. Menos 4 por 1125. Por 1.0.